Bueno, entonces continuamos con los que conectaron de nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, ya hemos dicho que primero hacíamos la ¿qué? Primero hicimos la división, luego ese resultado lo restamos con 100 y por último ese resultado que nos dio 100 dividido en 100 dividido en 2 nos da 50, ¿no? Aquí nos dio 50. Y 100 menos 50, pues todo esto nos da 50. Y a 100 vuelvo y le resto 50. Entonces nos daría ¿cuánto? 50, ¿no? Entonces, hay que hacer primero los paréntesis y por último los resultados, la suma, ¿cierto? Los resultados de cada paréntesis. Entonces, en el paréntesis izquierdo da 5 y en el paréntesis derecho da 20, ¿cierto? O sea que suman 5 más 20 y les daría 25. Lo mismo que estábamos diciendo, primero hay que hacer la multiplicación, lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Y ese resultado daría 100, ¿cierto? Más 100 le daría todo esto, le daría 200, ¿cierto? Y ese 200, si lo dividen con 2, ¿cuánto les daría? Y a 100, ¿no? Bueno, entonces, de esto se trata esa guía de verificación, ¿cierto? O sea, la guía de verificación que está en plataforma, ¿cierto? Recuerden cómo ingresar a la plataforma. Ingresan a matemáticas, a su plataforma, matemáticas, el libro de matemáticas de sexto. Eligen la unidad 2. Buscan donde dice ritmos de aprendizaje, la sección de refuerzos. Y en donde dice orden de las operaciones, ¿cierto? Ese es el título de la actividad. Entonces ingresan ahí, las contestan, ahí les dan unas opciones, ¿cierto? Igualmente les dan unas opciones, no son indispensables esas opciones, ¿no? Simplemente ustedes tienen que seguir el procedimiento, los criterios que les di, el orden, los criterios de la jerarquía o los criterios de orden. Entonces primero hacen las potencias, las raíces, ahí no hay ni una potencia ni una raíz, entonces descartado. Entonces, ahí hay multiplicaciones, mire, ahí hay multiplicaciones, no aparece ninguna división, entonces está sencilla porque nada más están trabajando sumas, restas, multiplicaciones, y están utilizando paréntesis y por mucho una llave, no más, ¿cierto? O sea, está facilito, no está tan complicado, ¿no? Si nosotros queremos estar bien preparados para esa actividad, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos practicar ejercicios un poquito más complejos, ¿listo? Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a practicar, ¿sí?, ejercicios de este tipo. Entonces, ¿en dónde están? Están en la cartilla, ¿no? Entonces, mañana vamos a practicar uno o dos ejercicios de esta parte, uno o dos ejercicios de esta sección, de estos. El tercero es una manera de comprobación, decir yo si está bien o está correcto, ¿no? Y vamos a trabajar un poquito de problemas para profundizar los problemas, ya que la actividad no trae, pero los vamos a trabajar acá. Los vamos a explicar, los vamos a desarrollar en clase, ¿listo? Entonces, les recomiendo que vayan mirando los ejercicios que hay en la cartilla. Igualmente, si no tienen la cartilla, pues ahorita yo apenas acabe la clase voy a subirlo a YouTube. Entonces pueden mirar esta sección, detienen el video. Escriben, pueden ir practicando los ejercicios de acá, detienen el video, ¿cierto? Y así sucesivamente con cualquiera. Pueden ir leyendo los problemas, mire, el punto 4, punto 5, el punto 6. Ah, mire, el punto 6 lleva un procedimiento, ¿cierto? Que cómo se multiplica. Igual lo vamos a trabajar acá, ¿listo? Entonces, les queda libre 13 minutos.
Espero que les haya gustado la actividad, esta actividad que trabajamos acá. Quiero escuchar comentarios ahí en el chat. Bueno. Sí, eso, las guías se envían, digamos, ustedes contestan esa guía en la plataforma, sí, y la plataforma de una vez les da la nota, ¿no? Ah, bueno, espero que les haya gustado mucho esa actividad, ¿listo? Eso fue pensado, pues, para que hicieran algo diferente. A veces a ustedes los aburre mucho que se esté explicando el tema, pero a veces en el juego se pierden los procedimientos y, pues, en los procedimientos ustedes llegan a un punto y si no entienden una parte del procedimiento, cogen el libro y dicen, no, no entendí, y lo echan para un lado, ¿cierto? Entonces, es muy bueno también el tema del procedimiento y, pues, en algún momento, no soy de los profesores que siempre saca juegos porque no me gusta mucho que el estudiante mire todo el procedimiento, ¿no? Porque es que, como yo les digo, ahí en matemáticas hay muchísimos casos que tienen diferente solución o diferentes caminos. O a veces me gusta orientarlos diciéndoles, bueno, cójanlo por acá que se les va a facilitar más, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, bueno, descansen estos 10 minuticos para que salgan para la otra clase, ¿listo? Entonces, hasta luego, que estén bien, que les vaya bien. A ver, ahí activé el audio para el que quiera. ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Chao! ¡Chao! Chao. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, gracias, profe. Profe, una pregunta. Queda Portilla conmigo, ¿no? Ay, yo también necesito. No, profe. En la guía de geometría, vamos a ver, sí. La guía de geometría entonces. Ay, sí. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántos puntos tiene la guía de matemáticas? Profesor, si hacemos la guía por la plataforma de matemáticas, ¿tenemos que enviarla por correo? Solo. Profe, ¿cuántos puntos tiene la guía de matemáticas? Quedó en 5. ¿Son 5? Con su plataforma me tiene que enviar el procedimiento. ¿Son 5? Coloco 5, pero sin enviar el procedimiento. Solamente hay un punto, pero tiene 5. 5 problemas. 5 procedimientos con 5 puntos. Profe, yo lo hice en la plataforma como tal, pero necesito también enviar la evidencia de cómo hice los textos o nada más ya con la plataforma. Si tenga cartilla o no tenga, me tienen que enviar el procedimiento al correo, ¿no? Bueno, profe, adiós. O sea, bueno. Si usted en plataforma sacó 5 y no me envía el procedimiento, entonces no le voy a colocar el 5. Pero si usted quiere tener su 5, entonces me envía el procedimiento y yo les coloco el 5 en la planilla, ¿no? Ah, bueno, profe. Entonces, se envía el procedimiento de cada punto. Exacto. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, me dicen que cuál es el punto que no entienden, el 2. Portilla. Señor. ¿Cuál es el punto que no entiende este? Sí, señor, el punto 2. Pero antes de eso, quería hacer una pregunta. Sí. Para hallar el vector, yo tengo que contar el espacio hasta llegar al otro punto, ¿cierto? Pero aquí no le piden el vector, aquí ya se lo dan, vean. ¿Sí lo miran? Ajá. O sea, ya le están dando el vector, le dice coja el punto 2 menos 2, pues, a ver, yo creo que este es como más rápido para explicarme. Que GeoGebra. Espere que abra el programa y le explico, ¿listo? Entonces, usted tiene que tener un plano cartesiano, ¿no? ¿Ya? Entonces usted dibuja el plano cartesiano, 1, 2, 3, 4, 5, hacia arriba se enumera, ¿cierto? Sí, eso es lo que tiene que hacer, ¿no?
Entonces, dice el punto 2 menos 2. Entonces, el punto 2 menos 2, ¿dónde vamos a colocar el punto? 2 a la derecha y bajo 2, ¿cierto? Ahí va el punto, ¿cierto? ¿Sí, Portilla? Uh-huh. Y dice que... Ojo, porque entonces ese sería el radio, ¿cierto? El centro, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer con ese punto? Tiene que trasladarlo 3 a la derecha y 4 hacia arriba. O sea que el vector desde dónde hasta dónde va. A vector. 2, ¿cuánto es? Me olvido. 3 y 4. Entonces, 3 a la derecha, ¿cierto? Mire, ahí ya me corrí 3 a la derecha. ¿Y cuánto hacia arriba? 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, allá se trasladó, ¿sí? Mira, a este punto A se traslada hasta allá. O sea que, si aquí estaba la circunferencia antes, radio de 5 unidades. Entonces, aquí estaba la circunferencia. Circunferencia punto. Entonces, la circunferencia tenía 1, 2, 3, 4, 5. La circunferencia antes estaba acá, ¿cierto? Ya que ahora se trasladó allá, porque el radio no se va a afectar. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que más o menos le tiene que quedar así. ¿Listo? Ahí le preguntan cuáles son las coordenadas del nuevo centro. Entonces usted tiene que revisar cuáles son las nuevas coordenadas del centro. Y pues le toca entregar el dibujo, ¿no? Por ejemplo, ese también. Ese también se puede hacer lo mismo, ¿no? Porque si ya le dicen a ustedes que se traslada allá, ¿no? Le dan el punto original y le dan el punto donde se transformó o se trasladó, ¿no? Este sería, este estaba en el punto 3 menos 2, entonces el punto 3 menos 2, ¿dónde es? 3 y baja 2, ¿cierto? Dicen que ese punto se trasladó al punto 1, 5, entonces este punto se trasladó, uy, esto que está acá. ¿Cierto? Y se trasladó al punto 1, 5. Entonces el vector desde aquí se fue hasta 1, 5. ¿Ve hasta dónde se trasladó? Entonces, ¿cómo usted hace para saber ese vector? Entonces, se corrió a la izquierda 2 y subió 7, ¿cierto? Vea aquí, incluso el programa me lo está diciendo ahí, ¿no? 2, 7. Menos 2 quiere decir a la izquierda 2. Y el 7 positivo quiere decir que es hacia arriba el 7, ¿cierto? 7 unidades, 7 cuadritos, ¿no? Si lo hacen en el cuaderno o cuadriculado, pues les queda más fácil contar, ¿no? O sea que, ese es el que yo les dejo a ustedes, vean, menos 2, 7. Así lo mismo que haya aparecido una vez en el programa. Entonces ya ustedes con el vector, ese vector le dice hacia dónde se trasladan todos los puntos. Entonces, ¿qué más le piden? Le dicen... una circunferencia que tiene centro 1, 2. Entonces vamos a buscar la circunferencia que tiene centro 1, 2, aquí. Con radio 3. Entonces tiene 1, 2, 3 de radio, ¿no? ¿Sí se parece al dibujo que tengo acá? ¿Se parece acá? Y miren, el punto A se trasladó acá. ¿Sí lo mira la circunferencia ahí? Está quedando igualito. Entonces, ¿qué tiene que hacer luego? Le dicen que esa circunferencia, ¿hacia dónde la va a trasladar? Hay que trasladarla con ese mismo vector. O sea, este punto del centro, hay que trasladarlo 2 a la izquierda y subir 7. Ahí, entonces, el vector, ¿dónde va a ser? Dos a la izquierda y sube 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
¿cierto? O sea que mira, allá arriba va a quedar la circunferencia. Profe, nosotros no lo podemos hacer en esa ahí y te lo enviamos. Puede ser. Ok. 1, 2, 3. ¿Listo? Y si mira, entonces ese centro lo trasladé, ese allá arriba, es la misma circunferencia y se trasladó el mismo vector, vea, 2, 7, menos 2, 7. Es que incluso este programa de GeoGebra, como es de matemáticas también, vea, le da la ecuación de la circunferencia. Entonces, él también tiene mucho de geometría, trigonometría, tiene de muchas áreas, ¿listo? De estadística, en estadística le he dejado a los niños. Yo no les di estadística a ustedes, pero a los niños de séptimo, que me les di estadística, les expliqué a ellos esto. Les he dejado trabajos en GeoGebra de estadística a los de noveno y a los de octavo. ¿Listo? Entonces, recuerde que la clave de Portilla, ¿cuál es? Ubicar bien el punto y entender bien el vector y contar, ¿cierto? Contar los cuadritos y llevarlo allá. Ya les había dicho que lo que yo ya hice en la clase ayer fue explicarles sumando, ¿no? O sea, sumando el vector, cómo modificas, sin yo hacer el dibujo, sin yo ponerme a contar, pues yo puedo hacer suma, ¿cierto? O sea, cojo el centro de la circunferencia, el centro de la circunferencia es 1, 2, y yo sé que el vector es menos 2. O sea, que este 1, si yo lo corro, ¿cierto? Si este 1 yo lo corro a la izquierda 2, entonces ¿cuánto le da? 1 menos 2 le da menos 1, entonces se corre a 0 y menos 1, ¿cierto? Si yo el centro que está en 2, lo subo a 7, pues entonces queda en 9, ¿cierto? Por eso el nuevo centro sería 9, ¿no? Pues ahí lo pueden mirar, vea, el centro antes era, en este caso era 1, el punto C sería 1. Y ahora el centro es el E, se corrió a menos 1. La coordenada en Y, el centro era 2 y se corrió a 9, ¿sí mira? Bueno, entonces nos vemos. Ya le estoy quitando tiempo para la próxima clase, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿qué significa la voy a poner con la flechita arriba que aparece en el punto 2? ¿Dónde? ¿Qué significa la U con una flechita arriba que aparece en el punto 2? Es el vector. Sí, mira, aparece B con flechita. Una letra con... Eso es el vector. ¿Listo? Bueno, chao porque llegó alguien acá. Gracias. ¿Está bien? Eso fue la clase, perfecto. Ah, profe, gracias. Chao.